Buenos días, Pittsburgh. Soy Joy Martínez en la WQQC. Si están persiguiendo un sueño o pasaron la noche persiguiendo algo más, sea como sea, no permitan que un fracaso los desanime. Siempre puedes reponerte. ¡En marcha! Last night took a L, but tonight I bounce back. Boy, I've been broke as hell, catch the check and bounce back. D-Town LAX, every week I bounce back. If you're a real one, you know how to bounce back. Look, I cut a bitch off like an edit. My daddy itchy, it's genetics. To my dogs on a private jet from the public house, and I kept it G, yeah, where am I money? Everything I do is righteous. I'm never on some switch of side shit. I switch gears to the night shit. Blacking out cause I'm enlightened. But I hear him every time, man. Look, I woke up in beast mode. With my girl, that's beauty in the beast mode. Nigga, I dare you stand before me and I respect my authority. If you f*** with my glory, I'ma drop the hell and get gory. I done did everything except worry, hella drama, my life story. Niggas change that more than wishing wells, karma come around, I wish them well. Living like I'm on a limitless pill, I kill the scene like I'm Denzel. Crazy like my jacket strapped up. Nigga, I don't act, but I act up, bro. Paper bag, look, the lunch packed up. Back up, nigga. Hola, señor Murdoch. Maldición, adiós, señor Murdoch. Déjame ver. Treinta segundos más que ayer. Lo siento, me distraje. De nuevo. Vamos. Correr el viernes. Postulación en Harvard. Lo que digo es que si pudiera rapear o cantar como tú, no lo dejaría pasar. Toda chica que sea un 8, ¿entiendes? No puedo bajar de eso. No me lo merezco. Interesante, nunca lo había pensado. Claro. Chicos, ¿a qué no saben qué? ¿Eso es un batido? Sí, es mejor que una gaseosa que solo tiene calorías vacías. Ah, yo te prefería cuando eras gordo y te decías... Pero mi mamá no. Wow, qué grosero. ¿Qué tienes costumbres de gordo? Porque eres gordo. Cállate, basta, gordo, basta. Aunque... Cierra la boca. ¿Qué te pasó? Big Sean dará un concierto gratis en Pittsburgh esta noche. Salve de este crea un día. Bueno. Oh, Dios, ¿qué ¿Sí? es esto? No lo creo. Se lo dije. Iremos, ¿verdad? Claro que iremos. ¿Cómo vamos a ir? Por supuesto que iremos. No es genial. No lo digas. No. Les dije a mis padres. Les dije que terminaría la postulación para Harvard. Escucha. Necesito eso. Te juro que lo necesito. Me queda un año para perder la virginidad y estaría con cualquier chica pasable de esta escuela. Hasta con Sara. Wow. Así que, por favor, ven, lo necesito. Lo siento, debo terminar el ensayo con ¿En serio? La universidad. Adiós. Es el último día de escuela, Darin. Y tienes 5 meses para eso. Sé como Sam. No vayas a la universidad. Apunta a la mediocridad. ¿Cariño? Gracias, cariño. Bueno, es un buen comienzo. Pero tengo algunos comentarios. ¿Y debemos hablarlo ahora? Bueno, a menos que debas ir a un lugar más importante. No, yo... hay un concierto al que Sammy y Kieran me invitaron. Suena divertido. ¿Concierto de qué? Un concierto de rap, un show. Un gran evento. Creo que merece una noche libre. Vuelve antes de las 11. Por supuesto. Gracias, ma. Te amamos. Dejaré los comentarios en tu escritorio. Ok, genial. Genial. Yo vi lo que hiciste. Miren cuánta gente. Deberían venir a verte a ti, Derry. Seguro vendrían a verte si grabaras algo. Sí. ¿Podría ser el próximo Big Sean? Sí. Miren cuántas chicas. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Kieran. Kieran, sí. Kieran, bien. Adiós. ¿Vieron cómo me miró? Igual no las conquistarás, es lo mismo. Basta, cállate. Tú. Conquistaré, idiota. Hey, sígame, tengo un plan. ¿Que te sigamos a dónde? Tengo una idea. ¡Darin! Lo siento.
¿Pero qué haces? ¡Vengan, vengan! No sé si es una buena idea. Vamos, estás loco. Tengamos cuidado. Daryl, regresemos a la fila. Vamos. ¡Shh! Silencio. Despejado. Bueno, vamos. Mira, no creo que esto sea... Oh, no. Oh, ¿es una broma? Háganme caso. Es el momento, vamos. ¿Quieren ver a Big Sean? ¿Quién me convenció de venir y ahora no iremos? Sí, vamos. Tienes que ser más grande para Sammy. Ya no soy gordo. Idiota. Gracias a Dios por ayudarme. Disculpamos. Oh, bien. Bien. ¡Rayos! Oh, chicos, a un lado. ¿Listos? Se nota que tienes experiencia. Cállate. Oye. ¿Quién eres? Darren. Soy Darren. ¿Tú estás en la gira o algo? Sí. Mejor esfúmate. Espera, un segundo, porque mi amigo tiene una lesión cerebral. ¿Espera qué? Su mamá se le cayó de pequeño. Por eso tiene una enfermedad. No puede ver las cosas a menos que estén arriba de otras cosas. El perfecto ejemplo es que arriba de eso donde estás tú, nos encantaría ver el concierto contigo por razones médicas. Claro. Por supuesto. ¿Sabes lo que digo? No veo nada de nada, Darren. ¿No ve? Estoy muerto de miedo. Kira, no sé a dónde cálmate, voy. Cálmate. Ey, ¿ves esto? Necesito entrar. Ven, viejo. La oscuridad me asusta. Ven, estamos aquí. ¿Qué? ¿Puedes ayudarnos? $50 cada uno. ¿Tanto? Nosotros tuvimos que pagar su medicación. Ya no nos queda dinero. Ah, buen intento, idiota. Con esos zapatos, o tienes dinero o le robaste a alguien que tiene. Apuesto seguro que es lo primero. No, maldición. Te dije que no era una buena opción. Ya sé. Se sienta por todos. De acuerdo. Ya, muéstramelo. Sí, oye, sí, eso es muy bueno. ¿Qué? Wow. No pueden estar aquí. Oh, perdón, lo siento, ella nos dijo que podíamos y pensamos... ¿Y quién es ella? Bueno, ella es... ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Hay alguien ahí? ¡No puedes estar ahí! A ver si te haces el hombre araña con ese trasero de Hulk que tienes y vienes a bajarme, ¿eh? ¿Qué? Sí. ¡Diablos! ¡Hey! ¿Qué haces aquí? ¡Hey! Sí, mejor corre. ¡Ey, viejo, déjale paz! ¡Suéltame, chico! ¡De ahí! ¡Ey, calma! Yo también era gordo. Es como si fuéramos hermanos. ¡Ey! ¡Dios mío! ¡Le di un puñetazo! ¡Maldición, güey! ¡Maldición! ¡Lo mató! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tenemos la presión! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo te llamas? ¡Isabel! ¿Isabel? ¿Darren? ¡Ustedes están muertos! ¡Lo que sé! ¡Vamos! Enviar. Gracias por postularse. Isabel. Thank you.
hiciste venir corriendo. Sí, Darin, yo no debería estar aquí. Tengo muy malos recuerdos en este lugar, así que... Sí, se entiende, pero necesito que miren para adentro. Sí, para es que yo sé que hay adentro, porque venía cada día después de clases. No te traje para que vieras qué sabor de helado quiero, ¿de acuerdo? Hay algo que necesito que vean. ¡Oh, Dios! ¿Lo ven? ¿Lo ven? Es la chica tenebrosa del concierto, ¿y qué? Claro. ¡Ah! ¿Te gusta? ¿Te gusta? No, no, no es lo que le piensas. Gusta. No, no, sí, no, te gusta. Aunque me gustara. Gusta. No es... No, yo es no. Obvio que no le gustas. ¿Podemos irnos? No, no, no sé. Espera, si en mis 17 años de vida nunca le gusté a ninguna chica. Vamos, que sea un buen momento. Estás perfecto, amigo. Tal vez está bien si pido un cono pequeño, pero sin baño de chocolate. Bueno, algo de chocolate, pero sin confites. Gordo, fuiste gordo, siempre serás. Ah, bienvenidos a Big Chill. ¿Qué batidos puedo ofrecerles? Tal vez yo... Un momento. Te conozco. Es el idiota que me debe dinero. Sí, tengo memoria de eso. En el concierto, qué loco encontrarte así de pronto. Soy Darin. Es genial verte. Un gusto verte. ¿Sabes qué? ¿Cómo estás? Queremos 3 conos de vainilla. Pequeños. Y uno con confites, claro. Y bañado en chocolate. ¿Quieres crema batida también? Sí, por favor. $7.33. Gracias. 2.77, 10. Muy bien. No. No me des propina. Si haces eso, tengo que cantar. Así que no. Debo escuchar eso. ¡Oh, oh! ¡Tenemos propina! ¡Sí! Señor, adiós. ¿En serio? Oh, lo siento. Es que me gustó todos, mucho. Gente. Ok, tomaré un descanso. Ajá. Espera. You seem like I made you mad. That's not what I want to do. Cause baby, me and you could go together like a double scoop. Your green eyes, I'm hypnotized. I need a lemon lime ice cream. I emphasize, I need you in my life. I think that we could chill and get a bite together. But please don't walk away, cause I'll be tipping you forever. Sí. Más propina. Bien. Ice cream. Gracias, gracias. It's a cold word. No matter what you order, you know it. Entonces. Claro que no. Ok, pero ¿sabes qué me hace sentir por tras un rechazo? Más música. Espera un poco, está bien. Puedes acompañarme a casa después. Ok, genial, es fantástico. Ok, te busco, ¿a qué hora sales? 10. A las 10 vendré. Perfecto, es una cita. No es una cita. A mí me suena a cita. Ese es mi amigo. Nos vemos luego. Buen día. Adiós, estuviste genial. Adiós, parecías James Bond. ¿Puedes enseñarme? Hasta mañana. Vivo en Wilkinsburg. Sí. Entonces... Si entras con eso, saldrás caminando. Entonces... Me gusta tu cabello. Entonces, ¿a qué escuela es que ibas? No voy a ninguna. Eso no es ilegal. No lo sé, tal vez. Estás... Si no me toques, tonto, ¿de acuerdo? La robé, así que ahora es mía. ¡Devuélvelo! ¡Es mío! ¡Lo robaste! ¡Hey! ¡Easy! ¡Tengo una gaseosa gratis! ¡Devuélvela! ¡Es mía! Ahora es mía. Te la robé por imbécil prejuicioso. ¡No vuelvas por aquí, maldito! Hola, Easy, bebé. Hola, ¿quién Finn? ¿Es el señor Azúcar Morena? Se llama Bobo. Hola, señora. Mucho gusto. Soy Darin. Ay, es muy cortés y tiene todos los dientes. ¿Cómo mejoraste, Easy, eh? Ok, tortolitos, me voy a trabajar. Hay restos en el refrigerador. Ah, y no te asustes mucho. Sé cómo se pone, pero todos tenemos debilidades. Pero recuerda cuidarte. ¿Qué dices? Bye, bye. Phil, por favor, cálmate. Nos vemos luego. Adiós, Easy. Dios mío. Así que, ¿esa es tu mamá? No. ¿Entonces tu papá? No. Qué confuso. Qué bonita casa. Es una basura. Soy pobre, no ciega. Tú y yo creo que deberíamos tener una cita de verdad.
No salgo con bobos. Bueno, creo que deberías porque somos inteligentes, puntuales, pagamos cosas. Son cosas a tener en cuenta, ¿no? Ok, bien. Solo una vez. Porque me das lástima. Bien, genial. El sábado aquí vendré a las 7. Es una cita y será genial. No es una cita. Ok, ok. Que tengas buenas noches. En tu sagrado nombre oramos. Amén. 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 Tengo buenas noticias. Los Maxwell nos invitaron a una recepción el sábado. El hermano de David Maxwell está en el directorio de Harvard. Genial. Creo que tengo planes para el sábado. ¿Y esos planes son más importantes que tu futuro, hijo? A las 9 en punto, Darin. A las 9 en punto. I've been waiting for you all my life. ¿Por qué miras la hora? ¿Tienes una cita? No, mi papá me está obligando a ir a un evento más tarde, pero hice una reserva en Clem Petit, así que... Elegante. ¿Y con quién irás? Contigo, claro. Hola, soy Isabel, la chica a la que crees que impresionas con ropa elegante y un auto nuevo y un restaurante lleno de gente vieja. Disculpa, es que no sé... Es que hablo de alguien que me guste. De verdad. Oh, maldición. Bueno... Está bien. Dobla a la izquierda en el semáforo. Conozco un buen lugar. Bueno, ¿esto es comida? Es la mejor clase de comida. Esto parece el escroto de Freddy Krueger. Wow. No sé si llegas a entender la imagen. Un delicioso escroto. Oh, vaya. Oh. Pruébalo, tonto. Escucha esto, tengo otra idea. Lo probaré si me dices por qué no vas a la escuela. ¿Qué importa? ¿No te parece importante para tu vida? ¿Para el futuro? ¿Qué futuro? ¿Cómo qué futuro? Digo, becas, Harvard, leyes, una firma. Lo tienes todo planeado, ¿no? Por supuesto, mi papá y yo intentamos armar un plan para... Un momento, paralelo. Ese sería tu nombre de rapero. No voy a... No, muy tonto. No voy a ser... Tonto, hijo de tonto. No voy a ser rapero, no es práctico. Tonto, tonto. Mira, eres bueno, te vi cantar. Es que no importa entre la sociedad de honor, el consejo estudiantil, el atletismo. Estás enumerando idioteces, estás... A ver, no son idioteces, es mi vida. Bla, tengo el récord estatal en los 5,000 metros y... Bla, bla, ¿es realmente lo que quieres? Es que ¿de no la importa vida? Lo que yo quiera, importa identificar una meta, ¿qué? Llegar a alcanzarla y luego hacer la realidad, convertirla. Hablas como robot. Isabel, ¿sabes lo difícil que es entrar a Harvard? Aceptan a menos del 6%. Menos del 6%. O sea, 6 personas de 100. ¿Entiendes que es muy poco? 6%. La grandeza exige un sacrificio. No puedes hacer siempre lo que tienes ganas, ¿sabes? ¿Por qué no? Prisión. Mira, que sepa lo que quiero no quiere decir que siempre lo consiga. Pero al menos soy sincera conmigo misma sobre lo que quiero. Por eso no voy a la escuela. Porque no quiero hacerlo. Ahora come, se enfriará. ¿Vamos? Esto es algo asqueroso. ¿A la boca? Oh. Ahí va. Sí que es bueno. Sí. Es bueno. Miren, amigos, el tonto se sumó a la raza humana. Bienvenido a la raza humana. Bienvenido. Bienvenido a la raza humana. Estuve. Estuve en ese grupo, en el grupo de la raza humana. ¿Qué quieres realmente? Tú. Ni tu papá, ni tu mamá. ¿Qué quieres de la vida? Quiero salir contigo. Oh, le aseguro, señor Maxwell, que... Lo siento. Tuve problemas con el auto. Darin, eres James Maxwell. Mucho gusto, señor. Tu padre me dijo que eres todo un atleta. Capitán del equipo de atletismo y ni siquiera está en el último año. Señor. Me acabas de humillar, hijo. Deberás compensarlo. Disculpen, ¿me decían? Harvard. Sí, claro. That's what I'm talking about.
I'm not a stain on a game, I'm a mark. Escucha. Talk, the spark makes the light in the dark. ¿Qué piensas? Thoughts. Sí. I go. Sí, gracias. Una más. Play it again. Espera un segundo. ¿Quién es ella? ¿Quién es quién? Es solo una chica. ¿Y esta chica tiene nombre? Isabel. Bien. Lo que pasa, hijo, es que empezó la escuela y ya no terminó. Esta aventura que tienes se está convirtiendo en una distracción. ¿Qué exige la grandeza? Sacrificios. Sacrificios, hijo. Sacrificios. ¿Crees que eso era necesario? No la viste, cariño. Una chica así no tiene futuro. Es mejor que lo termine ahora. Ojalá mi papá fuera drag queen. Phil es genial, pero no es mi papá. Nunca conocí a mi padre. ¿Y qué hay de tu mamá? Se fue cuando yo tenía 6. Típico de drogadicta. ¿Y dónde está ahora? ¿Qué importa? Phil. Yo tengo algo de sed, ¿y tú? ¿Qué? Que yo bebería agua porque me da sed. Ok, puedes subir, niño, pero no te acerques a mí, ni se te ocurra. Solo quería un vaso de agua. ¡No toques nada! ¡No iba a tocar nada! Toma tu agua. Sí, tiene ese color. Ok. Vaya. ¿De verdad tenías sed? Sí. Dime, ¿te gusta la playa? Oh, sí, claro. Me gusta imaginar que estoy flotando en las olas. Que simplemente me acuesto y dejo que el océano me eleve. Igual es lo más cerca que llegaré. Unas patéticas postales. Bueno, podríamos ir a la playa un día. Sí, claro, iré por la bikini. Sí, sí, claro. Digo, podríamos ir en serio. ¿Hablas en serio? Sí. No debería haber hecho eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, nada. ¿Cómo que nada? Me estabas besando y... Deberías irte, creo... La gente hace estas cosas cuando sale. Pero nosotros no estamos saliendo. ¿Y qué hacemos entonces? Pasamos tiempo. De eso se trata. ¿Hay otro muchacho? No. ¿Tienes algún novio en alguna parte? No, no hay otro chico. Por lo menos te gustó. Hace 2 meses que salimos. Por lo menos te gustó. No lo sé. ¿Lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Es que no es tan simple, Darin. Yo... Claro que es sencillo. ¿Te gustó o no? Bueno, entonces no, puedes... no me gustas. Basta. ¿Qué? ¿Ok? Ya estamos. Bueno, no me importa porque yo te amo. No puedo. ¿Qué te pasa? No entiendo. Es la verdad. Mire a donde mire, Darin, te veo, yo... aunque no seas lo tú. Siento. Estoy caminando, veo un cabello verde y pienso en ti. Y me Darin, pasa todo el tiempo. Irte. Tienes que irte, por favor. ¿Qué? Me dices que me vaya, pero no me iré. ¿Por qué? ¡Basta! ¡No me detengo! ¡No puedes! ¡No puedo! Yo, ¡te amo! ¡Porque yo! ¡Darin, te basta! Amo. ¡Basta! Me queda un año de vida máximo. ¿Mándome? Nosotros podemos. ¡No hay nosotros!
¡Vete de mi casa! ¡Vete! ¡Vete ya! Maldición. ¿Saben qué? Arriba. ¿Qué? Los dos, arriba, vamos. Háganlo, confíen en mí. Arriba, vamos. Arriba. Grita. ¿Qué? El universo es un idiota. Le dio cáncer a tu novia. No lo aceptes. Grítale a la cara. Vamos. Grita. ¿Por qué? Es lo único que puedes hacer. ¿No? Yo hazlo. No puedo. ¡Maldito universo! Muy bien. Vamos, hazlo. Inténtalo. Hazlo. ¡Te odio, universo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Maldito universo! ¡Vete al demonio! ¡Sí! ¡Eres un hijo de perro, universo! ¡Te odio! ¡Apestas! ¡Es horrible! ¡Basura inmunda! ¡Bastardo, universo! ¡Apestas de aquí a la China! ¡Bastardo! ¡No soy virgen! ¡Sigo frotándome contra calabazas y le das a él todo lo que quiere! ¡A esta maldita basura salida de una historieta! ¿Y a mí no me das nada? ¡Me la paso Kieran. Rasurándome las partes Kieran. Para ser más atractivo! ¡Pero Kieran. Igual nunca tengo...! ¿Qué estás haciendo? Me descargaba. ¿Qué ¿Te rasuras qué? ¿Qué dices? ¿En serio te rasuras ahí? Cada dos semanas. ¿Por qué? Porque mi mamá me dice que agrega... ¿Tu mamá? ¿Dijiste tu mamá? No. Tienes una relación muy cercana y extraña no con tu mamá. No es tan cercana. Nada de Harvard aún. Aún falta mucho, pero nunca se sabe. Vas a entrar, hijo. Vas a entrar, es solo una formalidad. Sé que no siempre es fácil, pero nada que valga la pena lo es. La vida es difícil, hijo. Por eso hacemos planes. ¿Oíste? Por eso hacemos planes. Tengo que irme, pa. Gracias. Te amo, Easy. Easy, sé que suena loco, pero te amo, en serio. No me importa que te quede un año de vida. Si ese resto de tu vida es todo para mí. Easy, tengo un plan. Tengo un plan, Easy. Viviremos plenamente, tú y yo. Vete, Darin, por favor. No creo en los finales felices. Bueno, puedes creer en mí, Easy. Hablo en serio, Easy. Creo que es una muy, muy buena idea. Será como un maldito Disneylandia. Ni sé qué significa eso. Estoy... Sé que es difícil de creer, pero te amo. Hablo en serio. Yo... Una condición. Lo que sea. Debes dejar de decirme que me amas. Todos creen estar enamorados hasta que no lo están más y no es real. Son solo palabras vacías. ¿Tenemos un trato? ¿Trato? ¿Qué fue eso? Nuevo comienzo. Bueno, chicos, arriba, luchador. El plan está listo. ¡Wow! Muy top de tu parte. ¿Por qué siguen diciendo que perder la virilidad es un hito? ¿Por qué un trasero con vello? Mira, este es mi ático. Dios. Dibujo el trasero como quiero. ¿Quieres que tenga vello? No, no tiene vello, tiene un... No, mentira, tiene vello. Chicos, calma. ¿Sí? Lo siento. Este es todo el plan y lo vamos a aplicar a lo largo de todo el año. Bien, ¿sí? Perfecto. ¿Qué va primero? Comprar una casa. Sí, me parece que eso te toca a ti solo, amigo. Sí, diviértete. La arquitectura propia del brutalismo está subrayada con terminaciones en arce, mármol, granito, vidrio y, por supuesto, aluminio cepillado. ¿Alguien tiene una pregunta al respecto? Oh. ¿Ahora qué? Cariño, ¿sabes sobre cuántos cementerios indios está construida esta casa?
No, no, no hay cementerios aquí. ¡Pamplinas! ¡Pamplinas! ¡Blasfemia! ¿Saben? Alto, no son españoles. No pienso detenerme. ¡Calumnias! Tengo intenciones de denunciarlos con el guardasol. El guardasol es un paraguas. Oh. Bueno, suficiente. Sí. ¿Se divirtieron? ¿Es hora de partir? Vayan a casa con sus padres. Tal vez tenga razón. Tal vez somos simples jóvenes disfrazados. Tal vez. O tal vez, este joven de aquí acaba de vender 2 millones de álbumes y terminó una gira mundial como telonero de Big Sean. Tal vez, la Rolling Stone lo llamó la voz de una generación y Kane lo invitó a cantar en su próximo éxito. Y, tal vez, cuando hable por ese micrófono, cautive mentes y embolse mucho dinero. Damas y caballeros, Kay Lilo. Vamos, dales una pizca. O tal vez... ¡Adiós, idiota! Muy bien, sigamos el recorrido. ¡Cumpleaños! Rock, where have you been? Have you been? ¡Feliz cumpleaños! ¡Hacer un blog! No puede ser todo el 7, chicos. Hay que encontrar la manera. ¿Qué te parece, licenciado? Ok, yo te llevo. Buen día. Permiso, señor. Vamos. ¡Cuidado! ¡Está loca! Gracias. Volveré en un momento. ¿Te duele? Estoy acostumbrada. Ese tonto de allí... es Simón el dormilón. Cree que el cáncer de próstata es peor que el cáncer de ovarios. Apostamos bastante dinero a quién perderá primero. Él cree que me ganará, pero me siento con mucha suerte. Deja de decir esas cosas. Estás bien. ¿Te seguiré gustando cuando me vea así? No. ¿No? No, jamás te verás así. Tú eres un 10, bebé, pero él es un 12. Bastardo con suerte. ¡Oh, no! ¡No! Torpeza extrema. Peso pesado. Eso es pésimo. No importa. Okay, no bien. Importa cómo lo llames, es un pez de Wilkinsburg. Morirá en una hora. No, no, no es verdad. Necesita vitaminas, tal vez aceite de pescado. ¿Tu casa es hacia allá? Vamos, haremos una parada. ¿En dónde? Ven conmigo. ¡Abran! ¿Esos son orificios de bala? Probablemente. No golpeen a mi puerta como polis. Hola, Ron. Hola, Isa. Ron, él es Darin. Darin, él es Ron. ¿Cómo está, señor? Mucho gusto. Tu pez se murió, hijo. ¿Qué te dije? Vamos. Isi, ¿a qué vinimos aquí? Por crack. Bueno, Darin, bienvenido a casa. Cielos. Ponte cómodo. ¡Qué locura! No esperaba ver algo así aquí adentro. Sí, es la idea. Si la gente se enterara de que tengo todo esto, vendría como... Seguiré siéndolo. Bromeaba. De veras es hermoso el estudio que tienes. Gracias, viejo. Esa es mi cabina de la verdad. A ver qué puedes hacer. ¿Yo? No, el baboso que está detrás de ti. No. No me gusta hacer música. Nunca estuve en uno así, como este, en un lugar de grabación. No te pongas nervioso. Vamos, entra. No rapeo. No rapearé, no. En serio, oye, no, yo no... Entra, vamos. Y si, no quiero. Entra, vamos, ¿en serio? Deprisa. Nunca vine Estás perdiendo el tiempo. Bien. No te trabes, ¿de acuerdo? Mentira. Tenemos 20 minutos, adelante. Ok. Claro, sí. Empiezas a rapear, ¿sí? Ok, genial. Pero lo de que empiece el ritmo, ¿a qué te refieres exactamente?
te lo hago saber. Ok. ¡Paz! ¿Eso es a lo que te referías? ¿Eso fue lo que pasó, ese sonido? Sí, viejo. Bien, genial. Entonces tenía que rapear, ¿sí? Bien. Haz lo que tú haces, ¿de acuerdo? No toques mi botón. Perdón, es que se ponen nerviosos. Sí, muy bien. ¿Entiendes? Entonces voy a hacer lo que suelo hacer para relajar. Va de nuevo, ¿sí? Bien, muy bien. Yo, titties in my face, drop a 100 million on the chain. Strips in the back of the red like that. Grab a 100K in my way, cool blanket. Have a sad time that I'm drinking. I got cash, hella cash. I'm in a Rolls Royce. No dijiste que era bueno. Con este patético rap. Tú me avergüenzas a mí, ni siquiera sé dónde estoy, ni siquiera quiero estar aquí. Darin, tú me haces sí pasar quieres estar aquí. Chicos, voy a dejar que lo resuelva. Voy a buscar no, una cerveza. Siéntate. Y tú, di algo. Me haces perder el tiempo. O esto no es parte de tu plan perfectamente creado. No, esto no es parte del plan. Is, vamos. Ron, ¿sabías que Darin tiene un plan? Él y su papá lo tienen todo pensado. Él va a ir a Harvard porque eso es lo que su papá quiere. ¿Sabes qué? Solo aceptan al 6%. El 6% una locura. Sin duda. ¿Puedes creer que sea tan fácil? Me encantaría tener tantas probabilidades. Pero no las tengo. Yo no tengo un futuro. Mis probabilidades apestan. Pero entiendo. Esto es difícil, ¿no? Pero correr es fácil para ti. Eres bueno en eso. Tienes el récord estatal. ¿Y sabes qué? Corre a casa, nenito de papá, porque yo no tengo tiempo para esta basura. Nos vemos, Ron. Lo siento. Es... Voy a darte la respuesta que quieres en código de rap. ¡Ahora! You dare disrespect me. 5K record holder. Captain of the track. City on my shoulder. Thought I told ya. I'm the illest and the fastest. These jokers trash and they moving slower than molasses. I'm about to pass them. I'm taking off like a rocket. But please don't worry, baby girl, cause I got this. Yeah, man, I got this. You should worry about your life, man, I got this. How you expected to survive, man, I got this. I'm your guy and you know that I got this. Oh my God. I can't believe what I finally achieved. Man, you got me in a stew, I don't think I'll ever leave. Man, my heart is racing, you can see my pulse on my sleeve. And the flow is biblical, so now I'm parting the seas. Jeez, now I think I'm starting to see. Man, I need to shake off all the get my heart in the street. But that really isn't the man I was brought up to be. Now I'm thinking about my father, it gets harder to breathe. Like, wait, do I got this? Man, I'm worried about my life, do I got this? How am I expected to survive, do I got this? Now I'm tripping because I don't think I got this. Yeah, this fella's become a job, you should fire me. I'm sick of buying ties and competing with Ivy League on a roll, kids trying to make high society. My life is a marathon and don't have no privacy from the ghost of my father's shadow. I hope in my life I can take it far. I know I can, my baby girl got me going in. The boy is sick, you got a child and throw it in. Run, looking at my face like we need more of this. Damn, why can't you let me be just who I wanna be? Life is love, my love is right in front of me. You made me so passive and this is my reaction. When you only pay attention to goals, that's what happens. Yeah, man, I got this. You should worry about your life, man, I got this. How you expected to survive, man, I got this. How you gonna buy a ride, man, I got this. Isabella, I got this. Man, we got our whole life, no watches. Now we about to fly a plane in the cockpit. I'm your guy and you know that I got this. Yeah. Lo hice. Lo hice. Lo tengo. Sí, lo tengo. Aquí está, aquí está, aquí está. Esto es genial. Felicidades. Oh, genial. ¿Tienes algún modo de guardar esto en la nube? No. Las nubes son para los cupidos. No comprendo. Si quieres que la gente sienta tu música, debes sentirla tú primero. Debes tocarla, sentirla, olerla. ¿Sí? Sí, me gusta. Gracias, gracias. Tengo que seguir trabajando. Te lo agradezco mucho, hermano. Oh, no te acerques tanto, hermano. Nosotros no nos abrazamos. Okay, haces sin chocar los puños. Eso. Gracias. Vamos, a Ron no le gusta que lo toquen, ¿ok? Bien, bien. Nos vemos. Nos vemos, bro. Oh, Dios mío. Proponerle matrimonio. Yo diría que 3,000. Más que nada brujas igual. Sí, es tenebroso. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lelo? No, nada. Oh, nada. Okay. Oye, siéntate. Ok, Isabel. Oh, maldición. ¿Te casarías conmigo? ¿En serio me estás pidiendo que me case contigo?
¿O es solo una broma? Bueno, es un... Sí, yo te lo estoy pidiendo. ¿El viernes? Vaya, sí, es hermoso. El viernes. Sí, tienes razón. Falta demasiado. Casémonos mañana, ¿no? Es una gran idea. Bueno, está bien. Sí, sí, es... Ya me lo imagino. Todos con corbata negra. Salvo yo, por supuesto, que estaré de blanco. Blanco bien brillante. Como nuestro pastel. Que tendrá la forma de nuestro amor. Tendremos una boda perfecta de cuento de hadas. Luna de miel en las cataratas del Niágara. Reservaremos una suite y una cama bien sólida y nos pondremos a trabajar haciendo bebés, ¿no es cierto? Porque necesitamos muchos bebés para que yo tenga un gran final feliz. Salvo que yo no puedo tener un final feliz. ¿Entendiste? Espera, ¿qué está pasando? ¿Y ahora qué hiciste? Ay, chicos, Dios mío. Lo siento, es que creí que te gustaría, pero... Escucha, ¿por qué no nos limitamos a la fantasía? Sí. Lo siento. No, está bien, yo lo siento. Me limitaré a la fantasía. Hace frío. Sí, vayamos a casa. Lo siento, hace frío. Hora de ir a casa. Me congelo. Universidad de Harvard. Su ingreso a Harvard ha sido denegado. Pido a usted en lista de espera. Oh, vaya. ¿Qué buscan mis padres? Si recibo tanta radiación, al menos debería tener superpoderes o algo. ¿No? Digo, por favor. ¿Dónde está Simón el dormilón? Simón ganó la apuesta. ¿Qué te parece la habilidad de controlar a las hormigas? Lo he pensado bastante. Hay trillones de hormigas en el mundo, ¿lo sabías? Gracias, cariño. De nada. Recuéstate. ¿Quieres quedarte? No puedo. Tengo trabajo. Te entiendo. Voy a dormir un rato. Son de mi mamá. De cada cumpleaños, Navidad y Día de Gracias de los últimos 12 años. Hablando de padres, los míos quieren conocerte. ¿Y sí? ¿Y sí? Estoy despierta. Me imaginaba el épico desastre que sería. Conmigo. Bien, creo que te caerá bien, Isabel, pa. Es fabulosa y, Phil, es... Bien, la puerta. Yo voy. Yo quiero atender, vamos, tranquilo, déjame. Yo. Preparé un guiso. ¿Cuál de las dos, Isabel? Bueno. Adelante, por favor. Es un gusto, señor. Por favor, adelante. Te compré algo. Es algo pequeño, pero... Gracias, es Nochebuena, debería...
debería haberte comprado algo y me siento pésimo. Lo arruinaste. Es correcto. Te estoy contagiando. Gracias, gracias por el regalo y por todo. Vayamos a la mesa. Nosotros fuimos a Wilkinsburg en la secundaria. Después nos mudamos a un pequeño apartamento de un ambiente, a dos casas del bar. Bueno, ese lugar ahora es el Club Mirella y están a punto de ver a su artista principal. Nada de aplausos. Bueno, Isabel, estarás orgullosa de tu padre. No tengo padre. Yo soy más un super padre divertido niñero. Debes conseguir entradas. No puedo creer que sean de Wilkinsburg. Sí, claro, Javier hacía mantenimiento. Ahora compró la empresa. Creo que el título indicado es custodio de servicio. Muchas gracias. De allí a todo esto, realmente me inspira. Es una bendición. Lo que hicimos fue trabajar mucho. Wilkinsburg no es bueno para criar a un hijo. Ay, no sé si es para tanto. Tú saliste una diva. Solo lo dices porque ves la casa en la que vivimos ahora. ¿No viste los retretes que tuve que limpiar? Ni los días que pasamos hambre. No fue tan malo, cariño. Noche sentado en una silla con una escoba para alejar a las ratas de la cuna de Darin. No tengo memoria sobre eso. Porque hicimos un plan, hijo. Sí, pero a veces las cosas malas pasan. Digo, hay cosas que no puedes alejar con una escoba, ¿no? Parece que no. ¿Sabes qué? Adoro estos candelabros. ¿Son de plata? De hecho, creo que son de peltre. Dime, Isabel, ¿a qué escuela vas? Ella estudia en su casa, de hecho. ¿Y la universidad? No lo pensé mucho aún. No todos están destinados a la universidad. No podría estar más de acuerdo. Creo que al mundo le vendrían bien menos títulos elegantes y más artistas. Viviendo en el sótano de sus padres. ¿Como la mitad de los graduados? ¿Quieren postre? Darwin está destinado a hacer grandes cosas. Tal vez ya esté haciendo grandes cosas. El primer paso hacia todo plan es identificar una buena meta. Estudiar en Harvard primero y luego Yale. Ay, me agoté de escuchar semejante plan. No todos somos divertidos niñeros. Y tal vez ya es suficiente. Porque yo soy su padre y él es mi hijo. Hay una responsabilidad mutua. Él responde y yo lo protejo. ¿De qué? ¿Zombies? No, de ti. Discúlpate. De chicas como tú, que traen solo distracciones y te conviertes en... ¡Está en lista de espera! ¿Qué? ¿Disculpa? Bueno, no es un no, así que seamos positivos. ¿Cuándo te enteraste? Hace una o dos semanas. Y me lo cuentas recién ahora. Seguro tuvo razón. ¡Deja de apañarlo! ¿No ves que está arruinándose la vida por ti? ¿Cómo puede ser tan egoísta? Ok, esto es suficiente. Vamos. Nos vamos. Tenemos que irnos. Levántate. Darin. Nos vamos, cariño. Vamos, cariño. Yo puedo. Gracias por la maravillosa cena, Catherine. Todo esto. Nos retiramos, perras. Espero que estés feliz, hijo. Sociedad de honor. Hey, no improvises, ¿ok? No improvises. Bien, un pie después del otro. ¿Estás en lista de espera? Sí, señor. Al menos no es un no.
Bueno, tus calificaciones bajaron últimamente. Eso fue temporario. La situación ya se resolvió. Sinceramente, este es solo un papel que me dice lo que hiciste. Lo que realmente me interesa es quién eres. Bueno, soy capitán del grupo de atletismo, miembro de la Sociedad Nacional de Honor y tengo el récord estatal en los 5.000 metros. Y tengo un promedio... Bla, 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 bla. Solo enumero estupideces, ¿no? Le diré quién soy. Soy pésimo golpeando gente, pero puedo emocionar a toda una heladería. Puedo comer como una persona, pero también puedo ser un idiota. Sé que la grandeza exige sacrificios, esfuerzo y dedicación, pero también sé que las nubes son para los cupidos y hay cosas que no se pueden alejar con escobas. Y sé que debo ser sincero conmigo mismo antes de serlo con ella, pero... Ella no está aquí. Lo lamento, le hice perder el tiempo, señor, así que me iré. Fue un placer. Y lo desperdicias por una chica. Su nombre es Isabel y no es una maldita... ¡También! ¡No es una maldita chica! ¡Tenemos un plan! ¿Sabes qué creo de tu plan? ¡Te mostraré lo que pienso de tu plan! ¡Ey! ¡Cálmate! ¡Ven aquí! ¡Voy a mostrarte lo que pienso de tu plan! ¡Ey! ¡Mira lo que hago con tu ¿Qué plan! ¿Qué estás haciendo? ¡Mira lo que hago! ¡Basta! ¡Mira lo que hago! ¡Siempre hacía tus planes! ¡No! ¡Siempre! ¡No te atrevas! Teníamos un plan, hijo. Todo el esfuerzo, tu sueño. ¡Ese es tu sueño! ¡Es tu sueño! ¡Ni conoces mi sueño! Siempre te he apoyado, pero no perderé a mi hijo por esto. Daddy. Isabel. 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 Izzy, por favor, no. Esto se acabó. Basta. No será como antes. Lo siento, Izzy. No debería haber dejado que mi papá te tratara así. Pero estaba muy nervioso por Harvard, por nuestro futuro, por muchas cosas, Izzy. Pero fui un estúpido y debí defenderte. Sé que es muy tarde, pero yo ya destruí el plan y me harté de esto. ¡Cállate! No, tú cierra la boca. Y si no te vayas, no más planes, no más simulaciones, no más cuentos de hadas ni fantasías. ¡Basta de eso! No, quiero ver la vida como la deberíamos tener. Solo quiero nuestra vida. Levántate, reina del drama. Una más. Una más. Vamos. You know I'm back, like in another day, another breath, another breath. I'm chasing dreams, but I never set. ¿A dónde vamos, Leo? ¿A dónde me llevas? Ya veremos. Oh, qué misterioso. ¿Y si te hago cosquillas, me dices?
que esto es todo lo que hay. No te preocupes, tengo esto. Es huérfano. Bueno, hola, amigo. Creo que le pondré Lelo. En honor a ti. Es como George Foreman, que le pone a todos sus hijos George. Sí. Lelo, hijo, te presento a papá. Oh, Dios. Cariño, cariño, ¿estás bien? Muy bien. Estoy perfecto. Es lo que pasa con las drogas. Voy a estar bien. Pobre papá, sí. Lelo, ¿qué hiciste? ¿Te lo comiste? Idiota rompió la lámpara. Dios mío, esto es una locura. Entonces, dice que Big Sean cantará mañana. Oh, deberíamos ir. Tal vez ahora sí logremos ver el show. Sí, sería muy divertido. Es demasiado, ¿no? Me veo estúpida. No, para nada. Te ves asombrosa, amor. Espera. Elisa.
esto? El demo que grabaste. Hice que lo editara. Liz, no puedo creerlo. Escucha, debes ir a dárselo. Es fabuloso. Espera, ¿qué? Sí. No puedo solo dárselo a Big Sean. Vamos, Daryl, hablo en serio. Por favor, debes hacerlo. ¿Cómo? Yo me encargo. Pero prométemelo. ¿Me lo prometes? Bueno, sí, te lo prometo. Bien. Toma. Tengo... Debo irme corriendo. ¿Correr a dónde? ¿A dónde vas? ¡Eh! ¡Hediondo! ¡Oh, no! ¿Qué hiciste? Sí, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo te quedó la nariz? ¡Tú! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Te veo en el auto! Álbumes en orden cronológico. Es linda. Tengo que tomarme una foto. Sí, claro. ¿Sí? Por supuesto. Tú tómanos una foto con el erizo. ¿Sí? Sí, claro. Muy bien. Qué adorable. Es genial. Muy bien, uno, dos, sí. Tres. Una más. Ama a los animales. ¿Puedes subir un poco más? Sí, erizo? Sí, claro. Sí. No más. Oh, ¿una sonrisa? Gracias. Muchas gracias. Bien. Es una buena foto. Ryan. ¿Qué? Debes tener más cuidado. Sí, lo que digas. Mi guardaespaldas, un personaje. Yo te protejo. Oye, ¿podría...? Me preguntó si era un erizo y le dije que era Lelo hijo y me pidió tomarle una foto. Pero llegó el de seguridad y tuve que ocultarme detrás de otra persona que estaba tomando la foto. Y el de seguridad volvió a irse y le di el CD y le dije, hey, ¿podrías escuchar esto? Y él me dijo, sí, seguro. Y yo dije, wow, es algo increíble que acepté algo de un admirador. Así que le agradecí y fue un momento maravilloso. Tal vez realmente lo escuche. No sé, tal vez en el auto volviendo a casa, no sé, pero sería muy genial que me diera su opinión. No sé, me gustaría volver a verlo para saber si le gustó. Ya sabes cómo es. Izzy. Amor. ¿Estás bien? ¿Qué? Mira. ¿Qué? ¡Maldición! Izzy. Izzy. ¡Idiota! Izzy. ¡Es mi mamá! ¡Es tu madre! ¡Sí, es tu madre! ¿Qué hay contigo? ¡Eres un estúpido! ¿Por qué? No puedo ¿Por creer qué hiciste esto? Oye, tranquila. Te mataría ahora. ¿Cómo la encontraste? Las postales tenían sello y Sammy y Kieran me ayudaron. ¡Oh, Dios mío! Voy a matarlos. Voy a matarlos a ellos y luego a ti. Se ve muy vieja. Tal vez esté loco, pero creo que deberías hablarle. ¿Qué? ¿Qué le voy a decir? Me refiero, eres Isabel. Puedes hacer todo. Y yo voy a estar contigo. ¿Ok? No. Maldición, 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 maldición. Maldición, 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 maldición. Maldición, 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 maldición. Hola. ¿Isabel? ¿Qué haces aquí? ¿Mami? Entra. Mamá entrará en un segundo. Entra, cariño. Amanda, ¿eres tú? Debes irte. Te haré algo rico para comer. Eso es. Vamos. Vamos.
sabía. Darin, por favor, no. Basta de hablar. Sí. En una entrevista, Big Sean dijo que no importaba el destino, sino ¿en serio? El trayecto. ¿En serio, Darin? ¿En serio vas a hablar de Big Sean ahora? ¿En serio estás bromeando conmigo? ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué te hice? Soy una estúpida, soy una imbécil, soy una... ¡estúpida! ¿Por qué eres tan estúpida? ¡Cálmate! ¿Por qué hago ¡cálmate! Esto? ¡No me toques! Si te ¡no calmas. Vuelvas a tocarme! ¡Eres una basura! ¡Tú eres un mentiroso! ¿Qué? ¡Igual que todos ¿qué los demás! ¿Qué yo te hice cuándo? ¡Lo prometiste! ¡Lo prometiste y me mentiste! ¡Yo te he mentido! ¡Te vi, Darin! ¡Te vi con Big Sean! ¿Por qué confío en ti? Déjame bajar. Oye, déjame oye, bajar yo el no auto. Te voy. Déjame no bajar. Te voy a déjame dejar bajar. Sí. Oye, déjame. Quédate. Déjame bajar. ¡Está bien! Déjame bajar. ¡Cálmate, por favor! ¡Maldito auto! ¡Oye! ¡En el auto! ¡No! ¿Estás bien? Izzy, está... espera. Espera. Isabel, espera. Por favor. Perdóname. Ok, está bien, mentí, lo que tú digas. ¿Qué pasaba si no le gustaba, si se reía de mí? Me dio miedo, lo siento, Isabel. Quería ser mamá, pero no quería ser mi mamá. Darin, ¿qué tengo de malo yo? No tienes nada de malo. Aléjate, aléjate de mí, déjame. Tranquila, no tienes nada de malo. No tienes nada de malo, Izzy. Oye, oye. ¡Despierta! ¡Izzy! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien ayúdame! Estamos en la playa. Estamos en la playa. Mira, despierta. Tenemos arena y todo. Como en tu sueño. Como en tu sueño. ¿Ya se va? Llámeme si tienen preguntas. Lo siento. Sammy, si haces las compras el miércoles, yo tendré tiempo para limpiar mientras venga la del hospital. Kieran, tú irás a la farmacia. Tú buscarás el pedido. Bueno, gracias, chicos. Sí. Se los agradezco mucho. De nada. ¿Por qué todavía están aquí? Hola, mi amor. La doctora dijo que no puedes tomar la medicación con el estómago vacío, así que te he preparado unos panqueques. Pensé que sería lo mejor. Ok. Tendré que hacer más. Terminarán en el piso también. Bueno, cariño, amo hacer panqueques. Casi fui a la escuela de cocina por ello. Así que entrenaré un poco aquí con todas las cuchillas. Chi-chi-chi-chi-chi, como todo un maldito ninja.
Te juro que sí, pero lo hizo muy mal. ¿Mam? Vaya, buenos días. ¿Qué estás haciendo? Bueno, una amiga me dio entrada VIP para el Club Mirella y no me pude resistir. Bien, nosotros tres decidimos que tú tienes que tomarte el día libre. Ve con Sammy y Kieran, haz algo. Sí, tu mamá cuidará a Izzy cuando debo trabajar. En serio, estaré bien. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. ¿Pero me haces un favor? Lo que sea. Date una ducha. Ok. Apestas mucho. Pensé que era yo. Eso que me hayas dejado volver, en serio. Todo bien, hermano. ¿Qué me preparaste? Algo, pero no terminado. Es más de lo que muchos tienen. Isabel hizo que se acumulara líquido en la cavidad abdominal. Los vómitos son un síntoma muy común. Ok. Muy bien. ¿Y ahora qué harán? Le cambiaremos la medicación. ¿Y después qué? Disculpe. Tras cambiarle la medicación, ¿qué más? Es lo único que podemos hacer. Sinceramente, no creo que no puedan hacer más. Debe entender que es todo lo que podemos hacer por un paciente grave como Isabel. El cáncer se propagó a todo el cuerpo. Sus órganos están colapsando. Es cuestión de semanas. Lo siento. Eso no tiene sentido. No tienen sentido, ¿ok? Necesitamos nuevos médicos. Necesitamos nuevos en cada área. ¿Dónde está? Bien, Isabel, cálmate. Isabel, nos vamos. Nos vamos ya mismo. Porque no sabes lo que están haciendo en este hospital. ¡Ah! Izzy, Isabel, Isabel. Daddy. Isabel, va a estar bien. Ya mismo, si puedo ir a verla. No, mamá, escúchame. Suéltame. Déjame ir a verla. Ya, déjame. Hijo, ella va a morir. ¿Cómo lo digo porque es la verdad. Siquiera lo digo porque es la verdad. Es la verdad. Hiciste todo lo que pudiste por ella, Darin. ¿Qué puede ser? ¡No morirá! ¡No morirá! ¡Ya basta! ¡No morirá! ¡Basta! ¿Quién vino a verte? ¿Puedo pedir un deseo? Porque aún quiero cosas raras. Sí. Por favor.
Ma. Simpático. ¿Qué? ¿Qué pasa? Una boda. ¿Qué? Eso está pasando. ¿Qué? ¿Quién se casa? Tú, hermano. Son muy graciosos. Sí. ¿Están hablando en serio? Sí. No, en serio. ¿Quién se casa? Este es tu momento. Lúcete. Nuestro ¡Oh, Dios mío, qué bonito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Viejo! ¡Un placer! ¡Hola, hijo! ¡Gracias! Es adorable, ¿no? ¿Dónde consiguieron? Bueno, Isabel esto. Nos hizo buscarlo. Estaba en la tubería. Sí. Pero lo limpiamos. Lo limpiaste, sí, ¿cierto? Sí, lo limpié. Gracias. De nada. Está bien.
pensé que no querías casarte. Bueno, no puedo cambiar de opinión. ¿Quieres casarte conmigo o no, Lelo? Sí, quiero. Quiero. Más te vale, porque estoy por casarme contigo. Dicen que un día con Dios son 1000 años. Los hombres caminan con temor desde antaño. La verdadera alegría del amor es la que hoy nos reúne. Con un buen plan, puedes vivir la vida en 1 año. I just gotta get back to the place I let it flow. All for me, not for those who bring me down when they say I gotta go. Por el poder que me confiere la página que ordena pastores por internet, yo los declaro marido y mujer. Thank you.
Lo siento, amigo. Los funerales apestan. Oh, a propósito. Te graduaste hoy. Tu promedio es bastante malo, pero no te preocupes, tú y Sammy pueden no ir a la universidad juntos, o algo. O puedes ir a la estatal. A mí me aceptaron. Ah, ¿tú entraste a la universidad? Sí. ¿Qué? Sí, subí el promedio y... No me hagas poner incómodo, amigo. No, no. Muy bien, gordito, muy bien. Gracias, lo mereces. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿De dónde sacaste esa mochila? Sammy me la vendió a buen precio. ¿Qué harás cuando llegues a Nueva York? Yo voy a hacer música y ver qué pasa. Bueno, te compré esto. Espero que sigas organizado. Escribí algunas cosas en el calendario. Ya veo. Te quiero. Yo también. Los veo pronto. Sí. ¿Estás listo para esto? Me parecía. Enciende la radio. Nunca había recibido un pedido así. Es de una chica moribunda llamada Isabel. Tendré que censurar algunas partes porque esta chica tiene una boca muy sucia. Isabel me escribió. Todos creen que el morir te enseña algo de la vida. Pero se equivocan. La única manera de aprender sobre la vida es viviendo. Y yo aprendí que cada momento es tu momento. O aterradores, o simplemente raros. Pero son todos tuyos. Atesórenlos. Vivir no es fácil. Pero si logras superar tus propios miedos y las expectativas de todos los demás, la recompensa es tu vida. Y en mi vida, fui amada. Así que Darin, una más. También me envió una canción y me dijo que la pasara o me mataría. Aquí está el estreno mundial del rapero local, Kay Lelo. Una vida en un año. Pittsburgh, suban el volumen. Life goes on, it moves like a merry-go-round. Heartbreak hurts, it strikes like a lightning bolt. Your soft lips, they make me wanna just tie the knot. Girl, let's run away, cause right now you are all I got. Heartbeat in my soul speaking, I swear it never stops. Baby, talk to me. I know I said a lot. I can find your bright soul if it's dark or not. No hotels, just sleep on me in a parking lot. Got them dandy lines blowing in the wind, huh? Father told me that you lose some and win some. The spectrum of light will break inside a prism. Girl, that's how you color my life. So glad that you're my missus, yeah. On the road and we both blowing kisses, yeah. I just want you happy, baby, that's my mission, yeah. All of the year, this life that we're living, is it heaven or it's earth? Well, I can't tell the difference, yeah. No, I saw the light. You still know it shines. You and I, hold tight, living life in a on my phone, just scrolling through our pictures. Wrapped a present for you just so I can kiss ya. Not a ball player, but I had a swish ya. Why you always looking for my motives? What true love, my heart is open. So can I cuddle with you, baby? I was hoping. Your emotions, they got me rollercoaster, jeez. Hop up in the whip, girl, we rolling. The story of our love is a poem.
I don't know what I'm still growing, but I do know I'm falling for you every moment, girl. Thank you.